¡Sorpresa, pastora! ¿A que no se esperaba esto? Por supuesto que no. Y seguro que tú tampoco, virtuosa y valiente guerrero que estás viendo este programa. Porque mira, hoy queremos hacer algo muy, muy, muy especial. Porque mira, ayer domingo aquí en España estuvimos celebrando el Día de la Madre y no podíamos dejar pasar este lunes en este programa sin homenajearlas. Pero mira, antes de que veas todo lo que tenemos preparado, todas las sorpresas, todo lo especial que tenemos para hoy, quiero agradecerte de todo corazón todos los comentarios que estamos recibiendo día tras día, programa tras programa, porque estamos leyendo, claro que sí, tanto la pastora como yo, estamos leyendo tus comentarios, tus testimonios, todo lo que estás aprendiendo y estás valorando. Por eso, sigue comentando, ¿eh? Porque mira, vamos a leer ahora mismo una serie de comentarios que han sido muy fuertes para nosotros y que a través de ellos estamos viendo cómo tú estás aprendiendo y estás cambiando de vida. Mira, como por ejemplo, este comentario aquí de nuestra valiente guerrera Yesenia, que agradece por la enseñanza de Abigail. Sin duda alguna fue un programa maravilloso que nos dejaron grandes enseñanzas, porque mira, gracias pastora por enseñar y compartir con todos a través de este programa cómo crecer como mujeres de Dios. Claro que sí, porque ese es nuestro objetivo, que tú crezcas como una mujer de Dios. Estoy súper emocionada por ver el siguiente. Cada vez es más especial y más bonito. Claro que sí, cada vez estamos poniendo aún más nuestro empeño, nuestro esfuerzo para que tú aprendas. Por eso, valóralo. Y mira, también por aquí tenemos el comentario de nuestra guerrera Elvira, claro que sí. Ella agradece por este maravilloso programa, es de gran ayuda para nosotras, por supuesto que sí. Nos está enseñando a conocernos y amarnos y saber lo valiosas que somos. Exactamente, porque mujer, tú eres valiosa, nunca lo olvides. Dios bendiga a todas las mujeres del mundo y a nuestra querida pastora, que así sea. Mira también este comentario que es muy fuerte de un guerrero valiente de Dios, porque los hombres también están aquí presentes, claro que sí, como nuestro guerrero Víctor, que mira, en este testimonio nos cuenta: Dios es tan grande que vi en mi vida su perdón y su infinito amor. Claro que sí, sé que hay pasados dolorosos que dejan cicatrices en el alma, pero el único capaz de saturar y sanar es nuestro Señor Jesús. Nunca lo olvides, solo Dios. A pesar que es un programa para mujeres, mira lo que dice: a mí me ayuda a conocer a la mujer y aprender también a poner en práctica mi vida. Gracias Dios y gracias mujeres, sois maravillosas. Claro que sí, hombre, este no es solo un programa para mujeres, es también para ti, para que tú también sepas amar, valorar, conocer el valor que tiene tu mujer, tu esposa, tu hija, tu madre. Y mira, vamos aquí también, mira, este es muy fuerte, de Miguel Morales, que dice: mira, con el programa me siento feliz con mi esposa. Claro que sí, mira, está aquí feliz con su esposa, contento, gracias al programa de Mujer a Mujer. Por eso no dejes nunca de mirarlo y míralo también ahí con tu pareja, los dos, claro que sí, para que aprendáis juntos. Y mira, ya por último, nuestra guerrera confesora Ramos dice: mira, que pide aquí por el desayuno del día, el pan de cada día. Sí, que muchos nos estáis pidiendo nuevamente el pan de cada día, pero no te preocupes, que vuelve con más fuerza. Y dice: mira, por favor, mi desayuno, el pan de cada día, cuánta falta me hace. Estás muy hermosa, pastora, siempre. Nuestra pastora siempre, siempre está más que bella, más que radiante. Y me gusta mucho su programa. Dios la bendiga siempre a usted y a todas sus familias. Exactamente, como te he dicho, el programa, el pan de cada día, vuelven con más fuerza que nunca y no dejes de mirarlo, o sea, quédate muy pendiente de todo lo que viene ahora del pan de cada día y ya sabes, valóralo porque se viene ahora con más fuerza que nunca. Tú que estás viendo este programa, sigue dejando tus comentarios porque programa tras programa la pastora Andrea seguirá viéndolo, seguirá respondiendo. Deja tus dudas, tus sugerencias sobre todas las secciones que tenemos junto con nuestras compañeras. Y mira, quédate pendiente porque en el próximo programa la pastora Andrea seguirá con esta gran enseñanza acerca de Josué y Caleb. Por eso, mujer, ¿estás lista para alcanzar la tierra prometida? Porque yo sí, vamos a por todas.
¡Ey! Que todavía no me he ido, que todavía sigo aquí y que, como te he dicho, tenemos una sorpresa muy especial. Como te dije, el domingo fue un día muy especial aquí en España. Se celebra el Día de las Madres y es por eso que estoy aquí, porque quiero conmemorar a todas las madres del mundo, porque son unas valientes, porque son unas guerreras, claro que sí. Y mira, por eso mismo quiero compartir un versículo muy especial contigo, que se encuentra en Proverbios capítulo 14, versículo 1, que dice lo siguiente: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Y exactamente, esa es la enseñanza que queremos dejarte hoy. Tú que estás viendo este programa ahora mismo y eres madre, tienes que ser una mujer sabia, porque como dice, la mujer sabia edifica su casa. Y tú, madre, eres un pilar muy importante en tu hogar, en tu familia. ¿Cuántas veces no has estado ahí para luchar por tu hogar, por tu familia, por tus hijos, por tu esposo? Quizás has trasnochado noche tras noche por cuidar a tus hijos, por ver que todo esté bien, que todo esté funcionando en tu hogar. Tú eres valiosa, valórate, madre. Y tú que me estás viendo ahora mismo, valora a tu madre, claro que sí, valórala, porque mira, 9 meses que nos tuvieron ahí en el vientre, soportando dolores y el parto, increíble. Y ella siempre estará y estará siempre contigo, porque mira, a pesar de que seamos fallos, no somos perfectos, a las madres eso no les importa, porque siempre seremos las niñas o los niños de mamá. Y ese es el ejemplo que queremos seguir de nuestra querida madre espiritual, nuestra querida pastora Andrea, que por eso estoy aquí, madre, claro que sí, en esta sorpresa tan especial, porque siempre hemos visto ese cariño, ese amor, ese afecto hacia nosotros, sus hijos espirituales, y ahora también, claro, con David, su hijo ya físico. Es algo maravilloso ver en la mujer, en la madre que se ha convertido. Siempre hemos visto de usted que siempre ha estado ahí con nosotros. Ánimo, tú puedes, sigue adelante. Ha reído con nosotros, ha llorado también con nosotros. Y eso, créame, que cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos espirituales, también lo valoramos día a día. Por eso, pastora, en este día tan especial de la madre, su primer año también de madre física, porque el año pasado, como usted lo ha dicho, tenía a su David aquí en el vientre, y juntos queremos que Dios la siga usando, que siga siendo ese ejemplo, como yo siempre digo, de madre, de pastora, de sierva de Dios, que siga con ese amor hacia todos nosotros, porque sin duda alguna nosotros la valoramos y agradecemos a Dios por su existencia. Y quiero agradecer a todas las madres también del mundo por ser ese pilar fundamental. Tú que estás viendo este programa, ¡feliz Día de la Madre! ¡Mamá, sigue adelante, sigue luchando, porque tú puedes con todo y con mucho más! Por supuesto que sí, por eso mira, quiero dejarte con estas felicitaciones muy especiales que son para todas las madres que están viendo este programa de Mujer a Mujer. Y yo, Cristina, tu reportera también, me despido y nos vemos próximamente aquí en De Mujer a Mujer. No te lo pierdas. Hola con todas las madres, de parte de Rubí Findes quiero saludar a todas las madres de Latinoamérica, de todo el mundo, porque es un día muy especial, es un día maravilloso de agradecer a Dios por tener esa mujer que siempre nos cuida, que siempre nos ama, que siempre está pendiente de nosotros. Entonces, queridas madres, que tengan un feliz día. Yo les mando un fuerte abrazo, en especial a mi madre también, a mis abuelas en Perú y también a mi madre, la pastora Andrea. Y que decirles que sigan viendo el programa de Mujer a Mujer y que en este día tan especial Dios derrame muchas bendiciones sobre vosotras. De mi parte, les felicito a todas las madres de Bolivia. Que sigan luchando, madres, a por todas. En este día tan especial, queremos desearle un gran feliz Día de las Madres a todas las madres de Ecuador, decirles que si Dios las ha elegido es por algo, porque Él tiene grandes cosas para ustedes, porque las quieren usar grandemente como madres para educar a hijos. Por eso yo también quiero mandarle un gran saludo a mi abuela que está allí, que es también una gran madre, y decirles a todas que vivan las madres, porque son y serán siempre mujeres luchadoras que
siempre tendrán todo el cariño nuestro. En este día tan especial, el Día de las Madres, quiero felicitar a cada una de las madres del mundo entero, incluyendo República Dominicana. Que el Señor las bendiga grandemente. Gracias por ser ese gran apoyo, por su amor incondicional, por cada consejo que nos dan para instruirnos, para que vayamos por el buen camino. Y en especial a mi madre, gracias por siempre estar ahí, por ser ese apoyo, por siempre motivarme a seguir adelante. Que el Señor bendiga a cada una de las madres grandemente y feliz Día de las Madres. Las queremos mucho. Yo quiero felicitar a todas las mamás del mundo entero, de toda Sudamérica, y a la señora obispa Vanessa, a la pastora Andrea, que es mi madre espiritual, de aquí de la Iglesia Apostólica Mundial, y desearles muchas felicidades a todas las mamás, y siempre con esa fuerza, ese ánimo, y todo para adelante, como las Déboras, como buenas búfalas, en el nombre del Señor Jesús. ¡Feliz Día de la Madre! Y de mi parte quiero felicitar a todas las madres del mundo, a todas las madres que nos están viendo en este momento, porque el amor de madre es único, es incondicional. Y también aquí de mi parte quiero dedicarle unas pequeñas palabras a mi madre. Gracias por ser tan valiente, virtuosa, tan sabia. Gracias por todo, mamá. Te amo mucho y feliz Día de las Madres.